el reencuentro fue soñado desde todo punto de vista. Fue una serie de coincidencias en realidad que nos llevaron a hacer un show después de mucho tiempo con la formación original por una propuesta del lugar en el que tocamos, que es Niceto. Y sí, nos pusimos a trabajar un montón, porque no tocábamos hacía mucho, pero sin demasiadas expectativas más que hacer un show, que juntarnos, que ver qué nos pasaba, qué pasaba con el público. Y la verdad que fue increíble desde todo punto de vista, porque el lugar se llenó, la pasamos muy bien, desde el primer ensayo fue como si hubiésemos ensayado la semana anterior y decidimos esa misma noche seguir con el proyecto, encarar material nuevo y empezaron a aparecer posibilidades de tocar y acá estamos, volviendo a Rosario. ¿Hay proyecto discográfico para el año que viene? Sí, sí hay proyecto discográfico, siempre hay proyectos y estamos laburando material nuevo. ¿Y con qué se van a encontrar los rosarinos? Los rosarinos se van a encontrar con lo que es la formación inicial de Medarás Mil Hijos histórica, la que empezó en el 2001. Con un viaje por los cuatro discos, con versiones ayornadas a nuestro presente, como conté en la pregunta anterior. Vamos a ir con una formación que incluye piano, violín, acordeón, batería, trompeta, guitarras acústicas y eléctricas. Y bueno, va a ser un paseo por todos los discos y algún tema nuevo. Bueno, y entonces los esperamos a todos en nuestra vuelta a Rosario el 17 de noviembre, 21:30 horas en el Complejo Cultural Atlas. Están todos invitados y estamos muy ansiosos de volver. Y un saludo de parte de los Mil Hijos para Deja Vu.